Hello, good evening. Hello. How are you doing? Hello. Hello, teacher, good evening. Good evening, welcome. Welcome to another class. And thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Así que vamos a comenzar. Les dije, el viernes vamos a terminar los ejercicios pendientes, ¿ok? Así que ahora vamos a continuar con Simple Present, ¿ok? Vamos a ver. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta. I'm going to start asking a question. Example, ¿cómo sería la pregunta? Fíjense. Ahorita, ya les muestro la pantalla. Give me a moment. Déjenme buscar la presentation, please. Por acá está. Un momento, ahorita se los muestro, me avisan cuando la puedan ver. Ok, vamos a ver. Suprimir esta. Ok, ahora sí. ¿Por qué no me pega esto? Vamos a ver si ahora sí. Vaya, hoy sí, guys. Se las voy a mostrar. And I want you to give me examples. Vamos a comenzar haciendo las preguntas. Question. Para comenzar a hacer preguntas, siempre, ¿qué les dije ayer que íbamos a utilizar? Do you remember? Dudas. Muy bien, pero ¿cuál sería la estructura según lo que ustedes estuvieron viendo en los videos? Ajá. Todavía no, tal vez no se recuerdan, pero ahorita se los muestro. Sería un auxiliar, creo. Sí, el do y el das son auxiliares, ¿ok? Ahorita, ¿pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Okay, very good. Entonces, fíjense, las preguntas, no vamos ahorita a complicarnos la vida, simplemente les voy a preguntar. Do you work? Vamos a ver, no sé si todos trabajan acá, ¿ok? Por cierto, espérenme, me voy a cambiar el nombre. Sorry, no quería hacer eso. Ok, preguntas con estos ejemplos. Do you work? ¿Cómo me responderían? Fíjense cómo es la estructura. Siempre utilizo los auxiliares para hacer preguntas. Así como el verbo to be, ¿se recuerdan que lo poníamos antes del sujeto? Aquí también yes, hay que I poner... do, teacher. Very good, okay. O, esa es una respuesta corta, pero también podemos hablar así como que las rutinas, ¿qué hace todos los días? Por ejemplo, le puedo agregar, what do you do every day? ¿Qué haces? What do you do every day? Ok, ahí simplemente, ¿qué es lo que hice a cambiar? ¿Qué es lo que le agregué al inicio? Ustedes ya saben cómo usar las exactamente las WH questions, ¿verdad? Hello, Jennifer, how are you? Hello, teacher. Hey. Hello, teacher. No le había quitado el audio. Ah, que tenemos a Jennifer Peña, que no la conocía, pues el día de ayer no estuvo por acá. Ah, Jennifer. All right, Jennifer. Vamos a ver, si usted no estuvo ayer en la clase, pero sí estuvo en los cursos anteriores, ¿verdad? ¿Yes? Que no empezó el día de ayer, porque me dijeron que iba a empezar el día lunes. Sí, ayer comenzó, sí, pero no estuvo. Ajá, ok, sí, nada más ayer no estuve. Ok, mi pregunta es, en el módulo anterior, que mis compañeros, por ejemplo, María, Elizabeth, me dijo que había estado con otro profesor y ahora pues
está en este curso, pero yo no los conozco del módulo 1, por eso es que me sorprende ver caras nuevas. Así que, bueno, preséntense con nosotros porque aquí la mayoría nos conocemos ya. Giovanni, ¿quién es Giovanni? No me recuerdo. Ok, Jennifer, tell me about yourself. Recordemos lo primero que vimos en el primer, ahí está Giovanni, working. Ok, Giovanni is working. Se nota because he has, or he is wearing a uniform. Está ocupando su uniforme. Acuérdense del present continuous, guys. Ya lo vimos. Jennifer, tell me about yourself. Come on. En Spanish. No. This is not Spanish class. This is English class. Ok, solamente antes de mi presentación, yo no estuve en el módulo 1. Este es como la primera vez que estoy en inglés con Insafor. ¿Y por qué está en el módulo 2? Me hicieron un examen. Entonces, defiéndase. Ya vimos las cosas más básicas, que es el verb to be y el present continuous. Por ejemplo, lo que dije de Giovanni, is working. Present continuous es lo que vimos básicamente en la primera etapa, ¿verdad? Así que, tell me about yourself, please. Okay. I am nervous. You're nervous. Don't worry, it's normal. Más que todo es así como que, hey, la chica nueva, ¿para qué no estuvo ayer? bueno, but welcome. Tell me about yourself. Okay, hello. My name is Jennifer Peña. I am study psychology and I work in call center. Mm-hmm. I am 23 years old. Okay. And my favorite food is tacos. Okay. And I study English because it's very important. And we, that's it. Ya, no se preocupe. No necesito que pues me hable de toda su vida, but just to let you know, okay, just to get you know, all right, my name is Vilma. I am from Suchitoto and I live in Suchitoto as well. I am working, aquí ahí usted la voy a corregir porque pues no se le puedo pasar. Ok, estamos aprendiendo, Jennifer, y es pues su primera vez con nosotros. Y esto pues con los demás, y créame que ellos ya lo tienen así como que, verdad, hasta aburridos están del tema que les tenemos que agregar. I am studying. Usted creo que solo me dijo I am studying, yeah. ¿Verdad? Así que si estamos hablando de acción, porque lo está haciendo pues por un periodo, no es que yo estudio psicología, está bien, pero como ahorita también lo está cursando, ¿qué pasa si usted está en interciclo? No está estudiando, ¿verdad? Tiene vacación por un mes. Pero usted dice que está estudiando, ¿sí? Entonces ahí dice, I am studying, porque es un tiempo prolongado. Y yo estudio, pues, es como que de rutina, ¿verdad? Ahí vamos a también hablar del simple present, porque mire, super nice, your English super nice con su pronunciation también, ¿ok? Muy bien, el I am, I am studying, nada más en eso, ¿verdad? Que tendríamos que decir I am studying o lo que vimos ayer, simplemente decir I study, sujeto y verbo, ¿verdad? De quién hablo y el verbo, ¿ok? Y bueno, chicos, así que nice to meet you, Jennifer. My name is Vilma and I am 37 years old. I have a daughter. I have experience working like around 10 years teaching English. I am an international relationist from Universidad del Salvador and well, welcome. It's a pleasure to meet you. It's nice to meet you, okay? Thank you. Así se contesta. Miren, chicos, esa es una conversación, okay? Así que nice to meet you too, ¿verdad? Siempre acuérdense, chicos, de lo poquito que aprendimos en el curso anterior, pues pongámoslo en práctica aquí también, okay? Vamos entonces. ¿Cuál es lo que les estaba diciendo? Ahora sí. Hello. Les voy a dejar. Hola.
Voy en camino, en unos 10 minutos creo que llego a casa. Por eso bueno, Cristian. Está bien. Y Julio César, ¿me enciende la cámara, porfa? Pues no me han escrito nada. Yo sé que Carmen está enfermita, así que hace un gran esfuerzo de estar acá con nosotros. Cristian va manejando, por eso. Y Giovanni está trabajando, ¿verdad? Así que por eso entendemos. Así que es muy diferente verle su sonrisa, chicos. Nos anima más a nosotros como profesores, ¿verdad? Para pues estar viendo que ustedes sí están activos en la clase. ¿Ok? Así que welcome everybody one more time. Una vez más. Ahora, ¿pueden ver la otra pantalla? Que no sea la pizarra. No, teacher. No, teacher. Vaya, otra vez entonces presento la pantalla. Aquí estamos, ¿ok? ¿Por qué voy a comenzar con simple present? Pero preguntando, porque ayer no lo vimos, ¿ok? Y ahora quiero romper el hielo con ustedes asking this question. Por ejemplo, what do you do every day? ¿Ok? Lo único que hicimos aquí es agregar una WH question a la estructura o la fórmula que pues tomamos en cuenta para hacer la pregunta. ¿Ok? Sería el... Give me a moment. ¿Para qué era el simple present? Les dije. Daily activities. Daily activities, o sea, actividades diarias o las rutinas, ¿verdad? Las cosas que no cambian. Ejemplo, hey, el sol sale todos los días, ¿sí? ¿Cómo me dirían eso? O cómo dicen llueve todos los días. How do you say llover in English? Rain. Rain, ok, muy bien. Entonces, si ustedes me quieren decir llueve todos los días, ¿cómo me lo diría? La vez pasada decíamos que, ¿cómo se decía? Todos saben cómo decir, oh, it is raining. Pero aquí en el simple present, ¿cuál es la diferencia? ¿Vamos? Raining all day. Siempre vamos a usar el subject it, ¿ok? It. Vamos, vamos. ¿Quién me dice? It's raining every day. Pero ese es el present continuous. Y le haría falta el it is raining, que ahorita, acuérdese, el simple present es rutina. Ahorita aquí, it's not raining. No está lloviendo ahorita, ¿ok? Así que si solo digo hoy, llueve, it is raining. Pero ese es un present. Every day. Tendríamos que agregarle el do it rain. Vaya. Les voy a poner un ejemplo acá. Vaya. Veamos la forma afirmativa. El primer ejemplo les pongo. Sorry. It, sujeto, verbo. Raining. No, porque no estoy en present continuous. Ahorita estoy en simple present. Diferenciemos lo que estaba mencionándole a Jennifer, que si estamos hablando de simple present, solo usamos sujeto y verbo. Ahora, si estamos hablando de present continuous, usamos sujeto, verbo to be, y luego el otro verbo con ing, ¿se acuerda? Se les ha olvidado. It is raining es presente continuo. Lo que está pasando en el momento. O las acciones que se dan prolongadamente. ¿Ok? Por ejemplo, siempre llueve en invierno. Pero aquí, it's not raining in Suchitoto right now. Ahorita no. ¿Ok? Pero si llueve casi todos los días during winter. Miren, entonces, ¿qué le pondría usted al verbo? Rain. Acuérdense de la estructura. Remember, guys. S. La S. Thank you, Fares. Un hyphen por ahí. Exacto. Estamos hablando de que para las terceras personas le vamos a poner la S, ¿verdad? It rains every day. Ajá. Casi todos los días. O para poder decir casi, we say almost. Every day. Y podemos decir, oh, during winter.
durante el invierno. Ok, ahora ven sujeto, verbo y el complemento. ¿Estamos? Ok, ahora dime en otros ejemplos ustedes. Les pregunto, vuelvo a hacer la pregunta. What do you do every day? Les hago la pregunta. ¿Qué hacen todos los días? Miren, para hacer preguntas, ¿cuál es la estructura, chicos? Vamos, repeat the structure. Ajá. ¿Podemos obviar la WH question? ¿Sí ven? ¿Verdad? Podemos obviar la WH question, pero normalmente para preguntar de sí o no, le ponemos ¿qué? ¿Qué va al inicio, guys? Ayúdenme. ¿La estructura o la fórmula? ¿Cuál es? Do. Primero el auxiliar, do. ¿Cuál otro auxiliar teníamos? Does. Ah, entonces sí pregunto porque si es si llueve en África o neva en México, ¿cómo me preguntaría? O neva en El Salvador, alguien que no sabe dónde nos encontramos. Si le preguntaría, ¿cómo lo preguntaría usted? Hey, mira, y ahí neva. ¿Será que en Sudáfrica neva? ¿Mm? What do you think? Ask me. Háganme esa pregunta. Le voy a quitar la WH. Aquí le pongo un ejemplo de que, qué es lo que hace todos los días. Pero obviamos esta. Aunque me gusta porque es más abierta y usted me puede decir todo lo que hace every day. Ok, hagamos la otra pregunta. Acordémonos, esta WH es opcional, ¿verdad? Si no pregunto por algo de sí o no, pues le pongo la WH, ya sea de dónde, cómo, cuándo y por qué. Ok, remember, eso sí se acuerda, Jennifer. Las WH questions, ¿verdad? Excellent, yes. Very good, excellent. Ok, Jennifer, tenemos otra Jennifer, así que no la quiero confundir. No sé cómo podemos hacer. Jennifer Peña y solo Jennifer, ¿verdad? Porque así como aparecen ahí. ¿Ok? Así no se pelean por contestarme las dos. Ok. Ok. Very good. Vaya. Preguntemos entonces. Neva. How do you say neva, guys? Remember, vimos los weathers and seasons. Uh-huh. ¿Cómo se decía nevar o nieve? Snow. Snow. Thank you, Julio. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pongamos si neva en África. ¿Cómo sería la pregunta? Vamos a utilizar el auxiliar. ¿Cuál era para it? No, in Africa. Very good. Does it snow in Africa or in South Africa? Okay. O en África en general, okay? ¿Qué piensan ustedes? What is your answer? ¿Cuál sería su respuesta? No. He's not. Okay. Para responder, nos vamos para la respuesta afirmativa. Okay. Vaya, cambiémoslo. Se lo voy a preguntar en United States. Vaya. United States. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? Answer. Does it snow in the US? Yes. Vaya, aquí it's tenemos no. La estructura. It's no. Yes. Ajá. And? Yes. Yes. It's. No. La S. Acuérdense. Yes, it snows. ¿Ok? Tercera persona, eventos, cosas, usamos it. Okay, yes, it snows. ¿Y el complemento, what is it? What is it? Yes, it snows. In the United States. In the United States, ¿ok? Ahí estamos.
Ahora, ¿cuál sería la forma negativa? Ya lo vimos ayer, así que quiero que me vayan respondiendo afirmativo y negativo también. So, does it snow in the in Africa? Es un clima súper seco, ¿sí? So, I am sure, aunque no he vivido ahí, pero no creo que nieve. ¿Cómo se dice usted? ¿Cómo diría usted? No, no nieva. Ajá. Hello. Hi, Giovanni. Hello. Do you can listen me? Sorry? Can listen me, everybody? Yes. We can hear you. We can hear you. Yes, Fares, tell me the answer. Sería no, do not snow. Snow, pero si pregunté con das, respondo con das. Ah, das. Tercera persona, Fares, pero thank you, muy bien. Se dice entonces, don't know. Sería it does not. It, sujeto. Does, auxiliar. No. Not, que se me olvida poner aquí que tenemos que poner not también. Right? Not. Luego el verbo. ¿Aquí lo cambio o no lo cambio? No, no se cambia. Muy bien. Oh. Very good. No lo cambio. Solo eso. ¿En qué momento se cambia, chicos? Cuando no va la auxiliar. Está preguntando. Thank you, Jennifer. Así como en preguntas va a auxiliar y en negación va a auxiliar, por eso no lo ocupamos, ¿ok? No lo cambiamos. It does not snow in Africa. Vaya, sigo preguntando, chicos. Ok. Hoy quiero que ustedes me hagan preguntas a mí, ¿ok? Vamos. Do you like dogs? Do you like? Si les miento a los perros. Do you like? Me dice. Lie es mentir. ¿Le mientes a los perros? Like. No. Repeat, please. Me gusta. Like. Ajá, pronuncia la K. Like. 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 Ahí está, miren qué les dije la vez pasada. Ese sonido final es lo que tenemos que mejorar, ¿verdad? En algunos casos dicen my name, o en lugar de decir my name, a veces no pronunciamos. Esos sonidos finales sí tienen una gran diferencia. Por ejemplo, like, mentir, lime, lima, ¿sí? Like, gustar. Y, por ejemplo, ¿cuál otro tenemos? Life, de vida, ¿verdad? Life. Todos esos sonidos hacen la diferencia, ¿ok? Thank you, Jennifer. Muy bien. Do you like dogs? ¿Ok? Me gustó mucho su pregunta, ¿ok? Solo la pronunciación, nada más. ¿Ok? Sería entonces... va a responder. Yo tengo una pregunta. Yes, Fares. Go. Does it rain in Alaska? That's correct. Does it rain in Alaska? Very good. I believe it rains. Yo creo que sí. Okay, I believe. Yeah, it rains in Alaska. Okay, y ahí estamos hablando con la S, haciendo la afirmación. Thank you, Fares. Vamos, more questions. Si no me preguntan es porque no me han entendido y necesito que me pregunten si no entienden o pregúntenme haciendo pues la pregunta en inglés con la estructura que les estoy mostrando. Come on, guys. Vamos. Yo tengo una media repasito rapidito para ponerme ahí. Vaya, Cristian. Ok, ahorita le explico. Mira, tenemos para hacer preguntas, ayer les mencionaba que utilizamos auxiliares. ¿Se recuerda cuáles eran los auxiliares que ocupábamos ayer? Siempre estamos en presente, chicos. El presente, rutinal, las rutinas, ¿ok? El do y el does. Muy bien, ok. Fíjense entonces que para hacer preguntas, lo que hacemos es poner el do al inicio.
¿ok? Y acá tengo la estructura, ¿sí? Que si nosotros queremos preguntar algo más específico, le agregamos la WH question. Yo sé que me estoy adelantando, pero pues así es la estructura, chicos. Ya más tarde, pues más adelante vamos a ver esa estructura. Pero normalmente, si yo pregunto algo, hey, ¿trabajas? ¿Estudias? ¿Comes pupusas? ¿Te gustan los perros? ¿Yo vivo en Alaska? Cosas así, ¿ok? Que no sea el verbo to be, vamos a utilizar el do al inicio. O sea, un auxiliar, do, o el otro auxiliar era... Das, ¿verdad? ¿En qué momentos ocupábamos el das? ¿Solo para qué sujetos? Jennifer. Plural. Las terceras personas o third person. Thank you, Jennifer Peña. Ok. Tenemos entonces auxiliar, do, sujeto. ¿De quién estamos hablando? Y el verbo principal. ¿Cambiamos el verbo si hay auxiliares? No. No, ¿verdad? ¿Solo en qué momentos cambiamos los verbos? Cuando no esté el auxiliar. Cuando no esté el auxiliar. O sea, en pocas palabras, si es... ¿Una? Yes answer. Como si fuera una, nada más, una afirmación. ¿Estamos? Vaya, ahora bien, ya estamos. Hágame una pregunta, Cristian. Por eso estábamos preguntando, ¿verdad? Hey, does it snow? ¿Llueve, neva en África? ¿Te gustan los perros? ¿Do you like dogs? Hágame otra pregunta. ¿Do you live in Suchitoto? Yes, I live in Suchitoto. Me gustó, muy bien. Let me insert the example. Espérenme que y ahí está, ¿verdad? Do you live in Suchitoto? Y yo respondo que yes, ¿verdad? I live in Suchitoto. Ustedes me dicen yes, I do, pero esa palabra, eso cualquiera me lo puede decir. Yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Y para todos los verbos, yes, I do, no, I don't. Perfecto, pero en la vida real nosotros no hablamos I do work, I do study, I do play soccer. No es necesario decir eso, ¿ok? Eso lo utilizamos como para, tal vez por redundar, pero en todo caso lo ocupamos para enfatizar, como quien dice, hey, yo sí estuve en la clase, yo sí hago ejercicio, ¿ok? No es como que, hey, yo hago ejercicio. Pero si a mí me preguntan, como que no me creen, es como, I do exercise. O I do exercise. ¿Ok? ¿Cómo se dice hacer ejercicio, chicos? Working out. Exercise. Oh. Hay varias formas de decirlo. ¿Ok? Vamos a ver. Sería así. Sería do exercise. Sería solo exercise, o sea, ¿qué significa exercise? Aparte de ejercicio, ¿significa el verbo? Y workout también. Sí, ayer estábamos hablando de los phrasal verbs, ¿verdad? Solo work es el más común, ¿qué dijimos? Trabajar, ¿verdad? Ahora sí digo de workout, ¿qué dijeron? Creo que Jaime o quién es que me dijo de este verbo. Workout. I work out. Thank you, Julito. Ahí estamos. Workout también es hacer ejercicio. Es ejercitarse. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, hey, do you exercise? ¿Cómo me responde? Yes. I am exercise. Ahorita no ocupamos el verbo to be, guys. Olvídense del verbo to be. Eso fue la primera parte que estuvimos. Si estamos hablando de que yo estoy estudiando, está bien ocupar el I am.
De lo contrario, con el simple present, solo es el verbo del que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, yes, I exercise. O lo que dijimos, yes, I do. Pero usted todo el tiempo va a decir, I do. No, ¿verdad? No hablamos solo diciendo I do. Yo trabajo, digo, I work. Yo estudio, digo, I study. Si yo digo, yo juego con mi hija, I play with my daughter. ¿Ok? I wash my clothes. ¿Ok? Yo lavo mi ropa. Aunque también lavar la ropa se dice así, do the laundry. ¿Ok? Es más común decir do the laundry para decir lavar la ropa. Ayer les expliqué que hay verbos, ¿verdad? Yo vi en la lista que había un verbo que decía ride. ¿Qué era ride? ¿Qué era ride? Montar en bici, montar en caballo, whatever, sí, o motocicleta también. Ok. Cuenten que el ride no es un verbo irregular. No es un verbo regular. Estaba ahí en, como que estaba irregular, pero no. Porque los irregulares cambian y su pasado es road. ¿Estamos? Road. Entonces, en el ejemplo también estaban los verbos irregulares, que por ejemplo teníamos have, y ese sí se los dije, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuál sería la tercera persona de, en afirmación? Has. Muy bien. Ahora bien, vimos los verbos que yo les expliqué y ahí los aparecían como verbos irregulares porque sí son irregulares. Por ejemplo, ¿cuáles eran? Ayer les enseñé un par de verbos también. A los que se le agrega ES. Fix era uno. Ajá. Aunque no necesariamente sea irregular. Fix es un verbo regular. ¿Ok? Pero también aplica la regla de agregar ES. ¿Ok? ¿Cuál era el otro verbo que les expliqué? Breaks. Ajá, también, pero no. De los verbos que se le agrega ES. Das, muy bien. No, no se los expliqué ayer, pero no se los dije ayer, pero sí les expliqué el otro que era el verbo ir. ¿Cuál era? Go. Go. O sea, ¿cómo digo ella? Mi mamá va a la iglesia los domingos. Ajá. Tell me. My mom goes to church. Very good. Como es tercera persona, yo digo my mom goes. Ahí el verbo lo voy a cambiar a tercera persona. ¿Cómo me preguntaría? Hey, ¿vas a la iglesia vos? No te creo, te ves muy malía y de verdad vas a la iglesia. Pregúntenme. Pregúnteme, ¿vas a la iglesia con tu mamá? To go to the church with your mother. Thank you, Julio, pero le falta algo ahí. La pregunta es con do o does. ¿Ok? Acuérdense, do o does. Do. Does. Do you go to the do church? Do you? With go to the church. Si pregunto por tu mamá, Damaris, ahí sí ocupamos el das. Pregúnteme, ¿va tu mamá a la iglesia? Hágame la pregunta. Ahí va el das. Das. Ajá. Das. Your mother. Mother. Goes. ¡Ey! ¿Qué pasó? Dijimos que no le vamos a poner ese cuando usamos el auxiliar, acordémonos, solo es en afirmación. Acuérdense, pónganlo en grande, solo en afirmativo. Yeah, does your mom go to church? Y entonces ustedes me dicen, yes, she goes to the church on Sundays. Ella va, aquí tenemos el ejemplo, my mom goes to church on Sundays. Ok, ahora, si fuera negativo, hey, yo no voy a la iglesia.
¿cómo me lo diría Roberto? Negative, negative, negative. No. Ajá. Martillo. Does not. Okay, yo no voy. Sería entonces el sujeto. Acuérdese, aquí tenemos sujeto. Hay que poner a hablar de quién won't. Estoy. Does not want. If I don't go. I don't. Ah, acordémonos que las. Espéreme, que este es así. I don't go to church. Ok. Oh my God. Ahí está. Sería entonces auxiliar. I. Aquí está el auxiliar. Ok. Se lo voy a poner así en colores. Rojito. Rojito. Auxiliar, do not o does not, en todo caso, se lo voy a poner en amarillo. Sí, ese es el amarillo. También. Aquí va don't. En amarillo. Ya sabemos que si va contractado es don't, como me lo dijeron ahí. O si es... Para tercera persona es el does not. ¿Cuál es la forma contractada, guys? Doesn't. Ajá, muy bien. Excellent. ¿Y el verbo cuál es acá? Lo voy a poner en verde. El verbo acá es el verbo go. Ok, acá tenemos el verbo. Y el complemento. Sorry. Complemento. Vamos a ver en qué pongo el complemento. Como en celestito, vaya. Vaya, ahora sí. Quiero que me den más ejemplos ustedes. Les voy a hacer preguntas, ustedes me las responden, ¿ok? Jaime, ¿do you work in the university? No. Don't. No. Sujeto, sujeto. I. Ajá, I. I don't. Verbo. No. Ajá. Go. Ok. Go or work. El verbo le pregunté work. Ok. I don't work. ¿A dónde? In the university. I don't work. Go university. I don't work in the university. Vaya, hoy le pregunto a Julio, ¿does Jaime work in the university? No, he doesn't not work at the university. Thank you, vaya. Le voy a poner el ejemplo que me dice, I don't work. Y el que me acaba de decir Julio es, he, hoy estoy hablando de Jaime, ¿verdad? Entre paréntesis, Jaime. ¿Cuál fue la estructura? Repita, por favor, Jennifer. Si no digo Jennifer Peña, Jennifer, ¿ok? Jennifer, ¿cuál es? Answer one more time. Does Jaime work in the university? He no. In the university. He not in the university. He ¿qué le falta? Ayúdeme, Emerson. Tú. Jennifer, sería, vea la estructura, no es don't, no es don't. Emerson. Vale, ¿qué le hace falta aquí? Le hacen falta dos cosas, Jennifer, ¿ok?
envíemela por chat para, y solo para mí, ¿ok? Se la voy a responder, pero envíemela en su chat. Porque estoy pidiendo que sigan la estructura, ¿verdad? Sujeto, auxiliar, do not, luego verbo y luego el complemento. Por eso lo pongo en cuatro diferentes colores. Ok, Emerson. Dame. Vamos. Does Jaime work in the university? Jaime. He does not work in the university. Doesn't. Ahí está. Vaya. Chicos, necesito que pongan atención. Julio me lo acaba de responder y lo único que ustedes tenían que repetir era su respuesta. ¿Ok? Pay attention. Sorry. Jennifer Peña. Falta el de auxiliar. Primero le falta el auxiliar. Doesn't, ¿verdad? Estamos hablando que para tercera persona decimos does, not, y luego the verb, the verb. Verbo, ok. No me están diciendo nada si no dicen un verbo. El verbo significa acción, ok. Entonces, yo en la universidad, ¿qué digo ahí? Que yo como, yo estudio, yo trabajo, ok, ¿verdad? Hay que hablar del verbo. Por eso les estoy explicando la estructura. Ok. Vamos a ver, a preguntarle a Christian. Le pregunto a Christian y luego le hago la pregunta sobre Christian. Así que escuchen lo que la persona también me dice. Necesitamos poner atención. Ok, Christian. Do you... Se las voy a escribir aquí. Do you ride a motorcycle? Do you ride a motorcycle? Yes, I ride. Ajá. Yeah. Muy bien. Y simplemente me dice yes. Aquí tenemos la afirmación. Yes, I ride in the, I ride a motorcycle. Okay, I ride motorcycle. Pregunto ahora. María. Does Christian ride a motorcycle? ¿Qué le cambié? El does, porque estoy hablando de Christian. Y pues ya sé que he es Christian, por lo tanto es tercera persona. Ok, vamos. Does Christian ride a motorcycle? Le tengo que contestar en negativo, ¿verdad? Por eso les pido para que pongan atención lo que él acaba de decirnos. ¿Sí escuchó su respuesta? Sí. Ok, so answer. Según lo que él dijo, does he ride a motorcycle? Yes. Yes, ajá. Do? Vaya, María, me va a hacer, María y Jennifer, me van a hacer 10 oraciones en afirmativo, por favor. 10 oraciones en afirmativo que complementen tercera persona. Julio, answer the question. Vamos. Julio Batres. Yes, Christian ride motorcycle. Ah, vaya. Usted me la dijo bien, pero le hace falta algo. Así que le voy a dejar 5 oraciones en afirmativo tercera persona. ¿Qué es lo que qué es lo que le hace falta? Christian doesn't. Das. No, doesn't no se ocupa para afirmación. Roberto. Ya casi, estuvo bien la estructura, pero le hace falta la estructura que hablamos, que es la tercera persona. Eso es lo que yo necesito que me conteste. Vamos. Solamente faltaba el Yes, Christian does ride motorcycle.
Perdón, ¿quién me contestó? Para dejarle más planas también. Chicos, les estoy explicando en simple present, no ocupamos el auxiliar, no es necesario, ¿ok? Lo que sí, que es lo que cambia en tercera persona. Vaya, me mandan esas oraciones, por favor, chicos. No estoy bromeando. Me preocupa que estamos en la clase y como que no estamos poniendo atención. Así que hay que poner atención. Erazo. Hello. Hello, teacher. Hello. Ajá. Are you paying attention? The victory is to the heart. Shushen, estudiante. I don't speak Chinese. Jonathan. Hello. Otra vez la pregunta. Does Christian ride a motorcycle? Answer. Ahí está la respuesta, la fórmula para responder. Hello. Teacher. Perdone, pero si usted va a estar en la clase, me gustaría que encienda la cámara y nos pida usuario de Zoom, no sé quién es, si nos puede pedir la palabra porque estamos pues preguntando directamente a las personas y nos está interrumpiendo al compañero. Me va a disculpar, ¿ok? Perdone, Jonathan. Sería... He does ride. No utilizo does, vaya. 10 oraciones en afirmativo también para usted. Okay. No utilizo ni do ni does en afirmación. Solo les dije que cambiamos el verbo de terceras personas. Y estoy hablando de Christian, estoy hablando de he, she or it. Cambio el verbo con una S. Acuérdense y anótenla y me mandan 10 oraciones en afirmativo terceras personas. Fares, ¿cómo sería? Sería, teacher, Christian rides a motorcycle. Ah, ok, very good. Le voy a ayudar con la pronunciation. Yes, Christian's sujeto, right? Christian's rides... La S, muchas gracias, Fares. No pronunciamos la E acá, solo es rides. A right. Motorcycle. Aplauso para Fares. Vaya, chicos, que no se les olvide la S, ¿ok? Por favor. ¿Ok? Si quieren hablar inglés, perfecto. Hay que meterle con el simple present, que es lo que siempre que se nos olvida, ¿verdad? Pero... es importante. Usuario de Zoom, se puede presentar porque no lo reconozco. Ayer creo que le puse... ¡Ahí está! Me dijo Giovanni, ¿verdad, Giovanni? Va, ahora no lo escucho. En otros casos... le escuchamos, pero estoy tratando de escuchar al compañero, entonces va a disculpar. ¿Qué me quería decir? I can speak in private later with you. With me? In private? Yes. At what time? Cualquier cosa me puede escribir en el WhatsApp porque tengo otra clase después. Okay. Perfecto. Okay. Perfecto. Ok, bueno, la próxima vez, acuérdese que no recuerdo su nombre si solo pone usuario de Zoom, ¿verdad? Entonces, sí, me gustaría que si quiere participar, nos levante la mano y tenga la cámara encendida, no hay problema, ¿ok? Damaris, vamos a ver, Damaris, do you... do you do the laundry? Esta es pregunta capciosa, así que pongan atención. Ok, do you do the laundry? ¿Qué era do the laundry? Se complica, ¿verdad? Es lavar la ropa, ¿ok? O wash your clothes, pero es más común do the laundry. Ok,
do you do the laundry? Yes, I do. The laundry? Vale, le acepto que me diga do porque el verbo es, ¿cuál es el verbo aquí? Laundry. No, el verbo es do. Así como el verbo funciona de auxiliar, el verbo hacer también es do, ¿ok? Pero, por ejemplo, es do exercise, les puse el ejemplo, es hacer ejercicio, do exercise. Si quiero decir, do the homework, hacer la tarea, ¿ok? Ahí le voy a hacer, le voy a preguntar así, fíjense. Este ya lo vimos ayer, este también, pero ya le voy a hacer preguntas en tercera persona porque veo que ese nos cuesta un poco más. Vaya, miren la pregunta, do auxiliar, ¿cuál sería el sujeto? You. You. Ok. Do you. ¿Cuál es el verbo? Do. Do otra vez. Miren, ocupamos el do para preguntar, pero si el verbo principal es hacer, también se utiliza do. Ok. Do you do the homework? O se la voy a hacer más fácil, Damaris. Do you go to the church? Yes, I go to the church. Muy bien, I go to the church. Vamos a ver, a Kevin no le he preguntado. Ahora le voy a preguntar por Damaris. Kevin, y se la voy a poner aquí. Does Damaris go to the church? Yes, she goes to the church. To the church. Hey, aplauso para Kevin. Mire, son pocos los que me han contestado de un solo con la ES, ¿verdad? Ese es el punto. Ponerle la ES, así como les estaba mencionando, ¿verdad? La tercera persona y los verbos, pues, irregulares, dijimos que era go, goes. Do, does. Ahora bien, ¿cuál es el verbo do en tercera persona? Ajá. Does. Does, muy bien. Does. Entonces, ¿cómo me respondería? ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? A Julito, ¿verdad? Es que Julio me ha contestado. Los que no me han contestado, por eso es como que les quiero, los quiero pues revisar si de verdad están poniendo atención. Yo sé que es algo nuevo para ustedes, pero simplemente acuérdense la estructura, ¿ok? Auxiliar para preguntar, después de quién hablo, el sujeto, ¿ok? Y luego el verbo. Ahora, Jennifer, does, Jennifer Peña, does does Damaris do the laundry? Does Damaris do the laundry? Answer. Yes. Damaris. Damaris. Does. Exactly. The laundry. Muy bien. Does the laundry, ¿verdad? Acordémonos, chicos, cambiar en tercera persona los verbos. Julito, does your mother live? Live. ¿Qué es live? Vive. Does your mother live with you, Julio Serrano? No. Ajá, respuesta negativa. Exactly. She doesn't live with me. Live with me. Muy bien. Otra cosa. Thank you, Julio. Very good, very good. Otra cosa, chicos. Yo sé que estábamos hablando
estábamos hablando de, vamos a poner una nueva slide por acá, de las, bueno, acá se los voy a poner. Dijimos que para hablar de do not, la contracción es don't. Y si decimos does not, ¿cuál era la contracción? Doesn't. Ok, muy bien. Entonces, chicos, esto quiere decir que no necesito decir doesn't not, ¿ok? Porque estoy diciendo dos veces not. Entonces, no es necesario. ¿Estamos? Solo es doesn't o does not. Repeat. Does not, doesn't. Come on. Does not, doesn't. Ahora, do not, ¿va? Do not. Pero don't. Hay personas que me dicen, I don't not. ¿Qué está malo ahí? I don't not. Dicen dos veces no. Dice dos veces not. Entonces es o I do not o I don't. Estamos. ¿Ok? I don't. Very good, very good, very good. Los que tienen tarea, chicos, los espero pues que me lo manden, ¿verdad? A mi WhatsApp. ¿Ok? Chicos, si ustedes me mandan la tarea, la vez pasada se fijaron, tuve que trabajar el doble porque estuve contestándoles algunos, ¿ok? Después estuve revisándoles. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan más, ¿ok? No es porque es castigo. Porque si no, pues no me tomo el tiempo de revisárselos o de corregírselos, ¿ok? Estamos aquí para aprender. Así que si yo se los corrijo, y si usted quiere aprender, haga la tarea. Y si no, pues no la haga tampoco. Don't do it. No la haga. Ok. But do it if you want to learn. Si tú quieres aprender, if, si, mire ese if, es si tú quieres. If you want, quieres aprender, ahí ya ponemos dos verbos. ¿Quieres aprender? Ok. If you want to learn, do the homework. Ok. Haga la tarea. Si quiere aprender, haga tareas. Learn. ¿Ok? Vaya, chicos. Pregúntenme. Hey, ¿quieres aprender francés? Ajá, vamos a ver. Ya con dos verbos. Vamos, vamos. Jennifer Peña todavía no. Espérenme. Yo ya sé que mándenmelo solo por el chat personal. Ok, vamos a ver. Los demás. Do you want to learn? Ajá, Julio César. Very good. Julio Serrano. Muy bien. Miren. Do you want to learn? ¿Quieres aprender? Do you want to learn English? Do you want to learn to swim, nadar, etcétera? Ok. Very good, guys. ¿Alguna duda? Porque ya casi pues terminamos la clase. La clase está en el día de ayer también. Ya está subida, chicos. Lo subí en la noche. Por si acaso, Jennifer quiere dar una repasadita de lo que vimos ayer, pero básicamente es lo mismo esto, que es simple present, afirmativo, negativo. ¿Ok? Y lo de las reglas de las S, ¿verdad? Que en tercera persona, pues siempre la cambiamos. No la cambiamos utilizando los auxiliares. ¿En qué momentos utilizo auxiliar, Jennifer? En la pregunta. Y en la respuesta negativa. En preguntas y respuesta negativa, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ya, gracias, Jennifer Peña. Jennifer, le pregunto, ¿en qué momento uso el auxiliar does? Cuando estamos hablando en plural. No plural. De tres personas. No de tres personas. Tercera persona. Tú y yo, yo soy primera persona. Tú eres la segunda persona. La tercera persona es él, ella, eso. No, el we y el they, nosotros y ellos, eso sí son los plurales. ¿Ok? Así que no nos confundamos con los plurales y las terceras personas, porque ahí me está poniendo el does para plural y es lo opuesto, ¿verdad? Solo se usa para... ¿Qué sujeto serían los de tercera persona, Jennifer? Sería, digamos que si estamos hablando de
estamos hablando nosotros dos e incluimos a otra persona más. Va, se lo dejo de tarea mejor. Nos vemos mañana, chicas. Feliz noche, bendiciones. Tengo otra clase, así que tengo que quedarme con ellos también. Bye, good evening, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye.